decidir. Porque yo no quiero delegar en nadie para que decida mi nombre. Quiero participar en las decisiones que me afectan. Sería mucho más fácil tirar al PP si estuvieran todos juntos, ¿no? No obstante, el hecho de que sea mejor que nos gobiernen los regulares que los malos, pues tampoco a nosotros nos es suficiente motivo como para participar. Es como si planteáramos o gripe o tuberculosis. Evidentemente, la gripe es menos mala, pero no por eso vamos a ser activistas en favor de la gripe. Nosotros lo que queremos es la salud. Y la salud, democráticamente hablando, sería poder participar todos en las decisiones, en todos los asuntos que nos afectan. Porque la izquierda ya ha estado en este país bastantes años en el poder. Está ahora todavía en Andalucía, ha pactado, se han hecho tripartitos y fundamentalmente no se ha hecho ningún cambio. Porque también consideramos que las políticas, las importantes, las de verdad, las decisiones gordas, las que nos afectan a todos y las que suponen los recortes, no las toman los diputados ni los eurodiputados, lo toman los bancos y las grandes multinacionales. Y ahí sí que evidentemente no podemos elegir a quién gobierna en esas multinacionales ni quién gobierna en el Fondo Monetario Internacional. Eso lo deciden entre ellos. O sea que lo que nosotros nos presentan pues es un juego como para que nos entretengamos mientras ellos se reservan la capacidad de decidir. Pues la abstención activa, como su nombre indica, aunque haya alguna gente que a través de Twitter está cuestionando que pueda haber una abstención activa, supone sencillamente no participar en este juego, pero no conformarse con no acudir a las urnas, sino estar organizado, participar en todas las luchas y movimientos, tanto en el mundo del trabajo, como en el barrio, en la escuela de los hijos, es decir, en todos los ámbitos donde se deciden cosas que determinan nuestra vida, las de nuestras familias, tenemos que estar activos y luchando. Nos hemos abstenido de ceder nuestros derechos a otros para que tomen acuerdos en nuestro nombre. Lo que no nos hemos abstenido, y por eso la abstención activa, es la capacidad de ir decidiendo las cosas que realmente nos importan y que determinan nuestro futuro y nuestro presente. Y justamente el caso de Chile viene a demostrar y a desmentir las acusaciones que nos hacen de que cuanto más abstención haya, más posibilidades hay de que gobierne la derecha. Pero nosotros no defendemos, evidentemente, esa abstención pasiva. Nosotros queremos un compromiso, o sea, que la gente se abstenga por ideología, porque está convencida, pero que siga, si las elecciones son el 25M, que el 26 y el 27, y en junio, y en abril, y en todos los meses, en todos los días, siga comprometida con la lucha. Esa es la abstención activa. Sin duda, me parece que es así. No descarto que haya alguna persona honesta que con toda su buena intención piense que entrando ahí va a cambiar las cosas. Ya ha habido otros antes que lo han intentado. No hay que olvidar que los verdes, que fueron en su momento una alternativa, decían ellos, pues tienen 80 eurodiputados y prácticamente no han hecho nada, ni siquiera han practicado el sistema de rotatividad en los cargos que se habían comprometido a hacer en Alemania y en otros sitios, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que hay formaciones políticas que, aun sabiendo que el 15M y todos estos movimientos sociales que tanto han dinamizado las luchas y tanto han reactivado la resistencia social, justamente se estaban levantando porque no creían en esas formas antiguas de representación y de organización, tanto partidos como sindicatos mayoritarios, pues han estado ahí trabajando, en muchos casos disimulando su pertenencia a partidos políticos, y en cuanto han encontrado la ocasión han aparecido como candidatos a las elecciones o incluso han intentado capitalizar tanto acciones de la PA como del 15M o cualquier otro tipo de campañas de este movimiento, ¿no? A nosotros, de luego, nos parece un trabajo bastante sucio y yo creo que tampoco van a conseguir llevarse al 15M detrás, porque si justamente hay una cosa que caracteriza al 15M es esos lemas que tanto se corearon hace 3 años, ¿no? Y mucho después también, que es el no nos representan y vamos despacio porque vamos muy lejos. Y el ir lejos es cambiar el sistema, no cambiar el gobierno. Cambiar el gobierno es ir muy cerca. Simplemente que el día 26 haya otros nombres, o cuando haya elecciones generales aquí en España, pues que en vez de la cara A, esté la cara B, pero del mismo disco, ¿no?
Entonces, yo creo que el 15M y todos los movimientos sociales, que se nutren bastante, aunque no lo hagan explícito en sus mensajes ni en sus definiciones, se nutre, se alimenta mucho de toda la trayectoria del pensamiento libertario y de la autogestión. Yo creo que ahí nosotros nos movemos a gusto porque coincide prácticamente con lo que hemos venido defendiendo. Entonces yo creo que los partidos políticos, que son estructuras, por mucho que digan que son asamblearias o que son círculos, no dejan de ser cosas antiguas, jerarquizadas, donde no se decide desde las bases, pues no pueden cuajar ni casar muy bien con el 15M y los movimientos asamblearios. Tanto los nacionalistas como los de ámbito estatal, que son conservadores esencialmente, no, ni siquiera lo van a intentar. Pero estas fuerzas nuevas, aun suponiendo que saquen algo, porque habrá media docena o menos que tienen alguna posibilidad de sacar representación. Pero es que justamente a la institución a la que aspiran a llegar se caracteriza porque el Parlamento no decide absolutamente nada. Es el Consejo. Y aparte del Consejo, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario, es lo que se llama la Troika. Esos son realmente los que mandan en Europa. El Parlamento prácticamente no tiene ninguna capacidad de decisión. Y es más, allí están trabajando 2.000 lobbies de los laboratorios multinacionales, de las grandes empresas, de las multinacionales, que lo que hacen es presionar y condicionar con dinero y con otras estratagemas para que todas las leyes que se voten o que se aprueben sean favorables al interés de las multinacionales. De hecho, ahí tenemos el Tratado de Libre Comercio, que es lo primero que se va a aprobar y que supone la libertad total para que las multinacionales farmacéuticas y de pesticidas y todo esto no tengan ningún problema para entrar en Europa y hacerse con el mercado, ¿no? Por tanto, como ya he comentado antes, el tener grupo propio para el que se hace falta 19 diputados y que sean al menos de 5 países, pues ninguno de estos partidos va a llegar, tendrán que estar en un grupo mixto donde hay gente de todos los colores y su incidencia en el Parlamento va a ser prácticamente nula. Podrán tomar alguna iniciativa, hacer alguna pregunta, pero desde luego no van a cambiar la correlación de fuerzas, suponiendo, como digo, que el Parlamento Europeo decidiera, tuviera capacidad de legislar y todas esas cosas, que está muy, muy mediatizado y muy controlado por los grandes grupos de poder y por la banca. Por tanto, vamos, ya se darán cuenta, ha habido ya eurodiputados que lo han reconocido, que no pueden hacer nada allí, y simplemente les queda ser honestos, mínimamente. O sea, incluso aceptando que no se corrompan, su capacidad de hacer allí es nula. Simplemente cobrar un buen sueldo, eso sí, las dietas, los viajes, y la verdad es que es un retiro dorado para cualquier político, irse a Bruselas o a Estrasburgo. Las generales cada vez se parecen más, ¿no? Lo estamos viendo en la campaña esta, en la que todavía estamos inmersos, donde programas políticos no ha habido ninguno. Solamente la campaña electoral ha sido uno decir que Cañete es machista, que lo es, y el otro decir que no ha dicho eso. Pero el programa, ¿dónde está? Ni en el debate, ni en los programas que se han repartido, ni en los mítines, a los que cada vez va menos gente. Ha habido ninguna propuesta, y las propuestas que nos han mandado a nuestros buzones, pagado con el dinero de los contribuyentes, evidentemente, pues son tan ambiguas que cualquiera podría firmarlas, pero que son difíciles de llevar a la práctica, porque no dicen cómo van a crear empleo, con qué dinero se va a crear servicios sociales, ni ninguna forma de que eso que prometen se pueda cumplir. Es decir, son promesas, y como promesas quedarán como quedaron las de Felipe González, las de Zapatero, las de Aznar o las mismas de Rajoy. Yo creo que absolutamente, cuando entran al gobierno tienen que someterse al poder de las 35 grandes firmas del IBEX 35 y los bancos y la política europea, que como sabemos viene determinada no por Angela Merkel, que es una mandada, sino por el Banco Central Europeo, donde el banco alemán es el que marca la pauta a seguir. Y no hay otra, es triste, pero es así. Si hay alguna solución, si hay una capacidad de respuesta y de cambiar las cosas, es con nuestra lucha diaria en la calle y en todos los sitios. Por supuesto, intentar poder decidir y no votar.